gusto volver a tenerlo en contacto con la mesa para que nos ayudara en San Pedro de Macorís. ¿Podría contarnos cuál es su labor que está aportando? Bueno, agradecer a Camasa, siempre ustedes nos apoyan todo en las obras sociales que hacemos. El día de la entrada yo pasé integrando la banda Unión Juvenil y vi con mucha pena, la iglesia estaba muy deteriorada, la fachada, no, si del interior, el interior está bien. Tenía rajaduras, descolorido en todas las paredes y prometí al Señor dentro de mí restaurar la iglesia. Entonces me puse en comunicación con el consejo pastoral y por medio de ellos llegué al padre Marcelo, de quien le agradezco, nos ha abierto las puertas, y no es un padre que pide dinero, es más bien, él abre las puertas y está construyendo la iglesia con el 25% sobre el costo total de 100%, del cual 75% lo está respondiendo el bloque. La fachada está ahora siendo, ¿qué partes más está? Toda la fachada. ¿Qué comprende toda la fachada? Masillado de todas las rajaduras, pintado de toda la fachada con un color naranja, amarillo, luego con el crema púrpura, y luego vamos a poner en las columnas el pan de oro, que es lo tradicional en las iglesias coloniales, en las iglesias de España, de Ecuador, de Quito, de todo estado, significando el oro, que es el homenaje que le damos al Creador. Vamos a colocar también reflectores para que en la noche se prenda el santuario, y vamos a organizar nuevamente la puerta, pero vamos a cambiar muchos tablones, que la puerta está muy deteriorada, para dejar a la iglesia muy hermosa, muy elegante. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está conocida a nivel mundial debido a la festividad de Gran Poder, la cual abarca 40.000 folcloristas, 7.000 músicos y 75.000 celebridades. Entonces, ¿cómo podemos decir, mostrar al mundo entero, evidentemente, una pastora central hermosa, con todas las danzas patrimoniales que tiene este país, pero también la casa del Señor tiene que estar pues hermosa, ¿no? Como dice el libro Ageo, capítulo 1, versículo 3, tu casa cuidaste y de la... tu casa curaste y de la mía te descuidaste y no la cuidaste y no la... tu casa la cuidaste y la decoraste y de la mía te olvidaste. Eso es lo que dice. Bueno, yo agradezco mucho a los benefactores, siempre es ese grupo que me ayuda, el señor Juan Aliaga y señora, está Eric Prado, está Víctor Barrientos, está Gustavo Rubín Giselis, quienes ya han mandado los bandes de pintura, y así sucesivamente hay gente que se va a ir adhiriendo. Ojo, nosotros no pedimos, si la gente quiere ayudar, que nos llame, venga. Pero nosotros no pedimos. Para eso está el fruto de la kermés tradicional del 1 de enero, donde también nos apoyó la distribuidora Carvajal con los frisideres, las mesas, todo eso. Muchas gracias a ellas. Ahí está el trabajo, el fruto de la kermés. ¿Y en cuánto tiempo tiene terminado? Nos hemos dado un plazo de 90 días, exagerando, siempre dándonos un poquito más de margen para entregar la vía a la iglesia, y hemos planeado ya con el padre Marcelo hacer una inauguración muy sonada, porque creo que Jesús se merece eso, porque Jesús de Gran Poder no es el mes de junio nada más acordarse, tiene que ser todo el año. Quiero agradecer también por intermedio de ustedes al subalcalde Max Paredes, quien ha autorizado la ejecución de este proyecto y nos está ayudando con todo el apoyo técnico, y la autorización ha batido récord, ha sido en 1 hora. No lo que tengo que estar yendo, como por ejemplo quiero hacer el centro de infectología que les comentaba, y voy detrás de ese Vía Crucis 4 años. Voy al SEDES, a la gobernación, al ministerio, y todo se pasa de mesa en mesa, de escritorio en escritorio. Incluso he acudido a Luis Larrea, presidente del Colegio de Médicos, igual sigue en archivo mi notita. Esa es la verdad. Y dígame, para otras personas puedan adherirse a... Las personas que deseen adherirse a este proyecto que se llama La Fachada y Restauración del Santuario de Gran Poder y otras obras que van a venir, pueden llamarnos al 720-010-79 o al 245-6794. ¿Qué es lo que más necesitas? Pintura, mucha pintura, super látex, ya que viene con el tinte de fábrica, cuesta 570 cada bar. Eso es lo que nos hace falta. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.